Las mujeres cada día se posicionan más en el campo laboral, multifacéticas, madres, esposas, profesionales y emprendedoras. Jacqueline fue una de las 800 mujeres que fueron parte del Congreso Crece Mujer, impulsado por la Fundación Voces Vitales. Yo no soy joyera de profesión, sino que soy ingeniero industrial y esta es mi pasión. Encontré mi pasión y trabajo con piedras, con perlas. El Congreso Regional de Mujeres Líderes Corporativas trata de dar un espaldarazo para que se arriesguen a cumplir sus sueños y logren un futuro más brillante. Significa venir a conocer experiencias, vivencias, nuevas ideas y siempre traemos personas expertas que vienen a aportarnos información valiosa para el desarrollo y el empoderamiento económico de la mujer en El Salvador. El encuentro contó con expositoras reconocidas a nivel internacional como Krista Walochik, una de las 100 empresarias más influyentes de España. Si de verdad el éxito estuviera asegurado, imposible que hubiera un fracaso, ibas a triunfar. En estos momentos, ¿dónde ibas a dirigir tus pies? ¿Hacia qué objetivos? La presentadora de Noticias Cuatrovisión, Katia Carranza, asistió al Congreso. Ella, aparte de salir en la pantalla chica, decidió emprender una empresa. Así somos todas las mujeres, de verdad. Simplemente, pues a mí me ven a través de una pantalla, pero detrás de estos televisores hay millones de mujeres que hacen malabares para sacar adelante a sus hijos y a sus familias. Definitivamente que, mi secreto, puedo decir, es tratar de balancear lo que es prioritario en cada momento. Al cierre del evento se premió a la Mujer Vital 2017, otorgándolo a Claudia de Ibáñez, una importante ejecutiva, integrante de ANEP y presidenta de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador, entre otros cargos. Los límites los pone cada uno en su mente y usted puede ser lo que usted quiera. Yo me lo creí y entonces yo no encontraba límites. Wilson Oliva para Tele 2.